Podemos empezar un poco por las bases de lo que consideraríamos un código de calidad o de diseño de software. Y yo creo que ahí entran un poco pues, conceptos como, no sé, los principios SOLID, los patrones. Eh, empezamos un poco por donde tú quieras, qué parte. Vale. Eh, pues bueno, a ver, yo casi empezaría a lo mejor por CleanComp, ¿no? O sea, mm. ¿qué es código limpio, no? Sí. Eh, para mí un código limpio no es más que un código que tú mmm, veas y al instante entiendas ya lo que hace eh, que sea fácilmente de, de modificarlo que si tienes que modificarlo veas claramente dónde es que si tienes que mmm, eh, que testearlo sea fácil y lo veas rápidamente eh, incluso si tiene que esté también protegido a la hora de si hay cierta lógica que tampoco sea tan fácilmente de modificar. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que básicamente es eso. O sea, que sea fácilmente entendible, sencillo. Ahora, mmm, eh, yo, por ejemplo, como mantra, que en general tenemos para. Eh, pues a la hora de programar, ¿no? Eh, es un poco tópico, pero es así. El, que tenga alta cohesión y baja como dependencia, ¿no? Mm. Eh, que a priori tiene sentido, pero es como hay que mentalizarse y ponerse... Uy, me estoy explicando fatal. <risa> <risa> sí, pero... que, que a, a priori parece que sería lo lógico, pero que no es, a veces no es tan fácil llegar a ello, ¿no? El a ese concepto. Eh, sí, exactamente. O sea, la cosa es, eh, si nosotros tenemos varias partes de código, queremos que eh, se puedan acoplar bien entre sí, pero a la vez sean suficientemente independientes todas estas partes para eh, no dependerlas una de las otras. Mm -hmm. Yo es que todo lo veo como un ejemplo. Entonces, <laughs> eh, por ejemplo, yo veo una bicicleta, ¿no? Entonces tiene diferentes partes que tienen que conectarse bien entre sí para que eh, nuestro código haga lo que tenga que hacer, que es decir... Eh, montar en bicicleta, eh, pero a la vez que cada una de estas partes no tenga um, dependencia entre las demás. Que el mm. manillar no tampoco tenga una dependencia con, con una rueda. Entonces, o que si sí, la tienes que cambiar, ¿no? Que la puedas... Cambiar se ve muy, fácilmente. Se ve muy claro en una bicicleta, sí, me ha gustado el ejemplo. <laughs> que le puedas cambiar el sillín porque se te ha roto y no tengas que... Que el sillín no te obliga a cambiar el cuadro entero. Exactamente, cosas justo. Entonces, pues bueno, eso como un mantra, ¿no? En tener eh, alta cohesión y baja dependencia, eh, bajo acoplamiento. Vamos. Eh, luego están una serie de principios que te ayudan también un poco a, yo creo que es más de actitud frente al código, ¿no? Por ejemplo, eh, hay varios. Está el principio del Boy Scout, que es cuando eh, uno se tiene que mejorar el código que haya ahí. Es decir, si tú vas a programar una cierta funcionalidad y vas a tocar un método, pues intenta no solo te limites a lo que tienes que hacer tú, sino si estás tocando un método y ves algo que puedes mejorar, pues mejoralo, ya mm -hmm. que estás. Eh, pues eso es la ley del Boy Scout. Cuando van a un campo tienen que dejarlo mejor que como se lo han encontrado. Pues esto es igual. Eh, luego también eh, está, pues, por ejemplo, el principio KISS. Eh, que es, es el keep it simple stupid eh, que básicamente lo que te dice es mantén el código sencillo no te es eh, que no hay que eh, venirse arriba <laughs> eh, pero luego también hay otro principio que yo lo veo un poco relacionado que mejor la legibilidad más que conciso es decir tú tienes que hacer tu código simple pero tampoco lo pongas todo en una línea claro ¿Sabes? Eh, si para otro desarrollador que se vaya a encontrar con esto en el futuro va a ser más sencillo ponerlo en tres líneas en vez de en dos o en una, pues ponlo en tres o en cuatro, no pasa nada, pero la cosa es que sea fácilmente entendible y que lo vean sencillo. Okay. Eh, a ver, otro, por ejemplo, es el Drive, que es don't repeat yourself, es decir, no te repitas. Eh, que, bueno, curiosamente eh, es justo lo contrario de wet en inglés, ¿no? Dry wet. Y, y wet es we enjoy typing, que es como nos encanta escribir. Entonces, lo que hay que precisamente es evitar eso, sobreescribir y escribir de más, y eh, que si una cosa la puedes hacer en un único método en vez de tener varios, pues sí, intentar no repetir. Código repetido en distintos sitios. Porque esté solo en uno. Exactamente, justo. <laughs> eh, y luego eh, está el Yagni también, que es You aren't gonna need it, ¿no? You aren't gonna need it. <laughs> es que lo tengo como algo que escribir casi, ¿sabes? Pero. <laughs> eh, que básicamente no, no programes algo que no vayas a necesitar. Si aunque veas que. No, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Pero si tienes tres cosas y solamente te han pedido dos, pues no, no hace falta que programes la tercera, porque si no te lo van a pedir, pues lo, lo único que hace es sembrar un poco dudas o a otra persona que pueda llegar de por qué esto se hizo, si no se está, a lo mejor... Sí, yo ahí lo que suelo decir también es que tu futuro yo va a tener más información que el actual sobre cómo necesitas ese código. Así que si no lo necesitas ahora... Prevés que lo vas a necesitar en el futuro, pero a lo mejor en el futuro algunas cosas cambian y ese código que has escrito ya no te vale, has perdido tiempo, luego a lo mejor lo readaptas y no queda tan bien como habría quedado si lo haces desde cero. Entonces, un poco por ahí. Y va también en... Ese y algunos otros que has comentado van en la dirección de... Cuando descubrimos todas estas cosas, que seguro que a ti también te ha pasado, como que nos vamos al otro extremo, ¿no? Y lo intentamos hacer todo súper organizado, súper... En una arquitectura perfecta, pensando en todos los posibles caminos del futuro, y quizá nos complicamos más el código de lo que deberíamos. Y, y al final hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Entre un código que esté bien escrito, pero que a la vez no sea demasiado complejo para la tarea que está solucionando ahora mismo. Exactamente. O no lo habría dicho mejor. <laughs> Así que, bueno, en principio eso sería como lo que es el clean code, ¿no? O sea, que fácilmente. Ma... O sea, en resumen es que, que veas el código, sencillo, simple, que, que sea fácil, que te apetezca incluso tocarlo, que no mm, te salga, vamos, que no tengas dolor de cabeza tan solo de, de verlo. Así que mm, sí, o sea, yo me baso por ejemplo en uno en esos principios, ¿no? del Klingon y lo de alta cohesión, bajo acoplamiento, y luego como dices también, eh, no solo están esos truquitos, están eh, los patrones de diseño, están los patrones de arquitectura.